En tiempos de coronavirus, los establecimientos de la empresa alimentaria de Sancti Spíritus continúan elaborando diariamente unas 73 toneladas de distintos productos, con énfasis en los más demandados por la población y el consumo social. Nosotros producimos 52 toneladas de pan diario. Dentro de eso hemos incrementado el pan liberado. Hemos incrementado la producción de repostería más dulce. Hemos incrementado la base de pizza, que es la pizza semi-elaborada que también la adquieren en las panaderías nuestras. Se han incrementado los niveles de panqué en los mercados. Esta fábrica ya entregó los volúmenes de fideos previstos para la canasta básica y hoy produce para el consumo social y la red de comercio. Asimismo, aumentó en 500 kilogramos la producción diaria de galletas de sal. Estamos trabajando de lunes a sábado, pero además la jornada se ha extendido un poquito, es decir, empezamos más temprano para poder hacer más masas en la producción. El aporte de galletas dulces también creció. Este mes ya se entregaron 5 toneladas por encima de lo planificado. Era un solo turno de trabajo, ahora lo incrementamos a 2 turnos de trabajo para aumentar las producciones, para poder ayudar a la población que tenga su galletita todos los días. Pero no solo se presta atención a los procesos productivos. En cada uno de los centros de la empresa alimentaria de Sancti Spíritus se adoptan medidas para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Lavarnos la mano con hipoclorito antes y después del trabajo. Y mantener la higiene de los delantales, botas y la limpieza mayor posible que se pueda tener en el centro. Y la venta a la población que mantenga un metro de distancia. Producir y precaver. Dos tareas ineludibles de la empresa alimentaria de Sancti Spíritus en época de pandemia. Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.